Bueno, es un encuentro, una jornada que se va a realizar en la Facultad de Ciencias Sociales este jueves a las 5 de la tarde en el Aula 300 en la capital federal, es cerca de Plaza Constitución. La idea es juntarnos a debatir, a hacer un diagnóstico de la situación del campo de la comunicación en estos 6 meses del gobierno de Javier Milei. Y en función de eso, trabajar cuáles son las agendas que estamos pensando que son prioritarias en defensa de las conquistas obtenidas hasta ahora y del desarrollo de una comunicación democrática, plural, incluyente, y también discutir posibles horizontes hacia dónde caminar. Entendemos que parte del gobierno de la motosierra de Javier Milei tiene lo que llaman, en esta captura, digamos, semántica de términos, batalla cultural, tiene en el campo de la comunicación y la cultura uno de sus ejes. Es donde se ha ensañado más fuertemente, digo, en el campo cultural, en el campo del desarrollo social, con los comedores, con el cine. Entonces, la idea es empezar a juntarnos de cara a un Congreso Nacional que se va a realizar en el mes de agosto en La Plata, en el marco del Frente Cultural Federal de la Comunicación y la Cultura, donde la idea es discutir no solamente desde el campo de la comunicación, sino también justamente desde todo el campo cultural, estrategias comunes, caminos para recorrer, ejes para poder salir a militar a partir de ahora en todas las provincias con mucho más fuerza. Bueno, tenés una vasta experiencia, libros, publicaciones respecto a lo que es la comunicación, la televisión alternativa, la comunicación popular, que evaluás que en estos tiempos ya transitados del 2024, cierre de 2023, principio del 2024, ¿se encuentra en qué estado? ¿Cómo la definirías? Dramático, es un estado dramático, es un retroceso muy importante en el campo de los medios autogestivos, alternativos, comunitarios, populares. El freno es total, hay compromisos de pago por proyectos ganados mediante concursos transparentes que el Estado no está cumpliendo. De esta manera, hay proyectos que se habían empezado a realizar que quedaron frenados. La ejecución presupuestaria para el sector es cero de parte del ENACOM. Se avanzó también en el desguace de las políticas de conectividad que beneficiaban a los sectores más empobrecidos de nuestro país, es decir, que se cortó también con las políticas de conectividad para barrios populares, se liberalizaron las tarifas, se desreguló justamente el mercado de las telecomunicaciones. Se cortó la pauta publicitaria y en esta situación los medios más chicos son los que más sufren, los que más dificultades tienen para seguir funcionando en el sistema de medios. Asistimos a una comunicación de gobierno brutal, misógina, centrada en el odio, centrada en la prepotencia a través de las redes sociales. Cada vez resulta más difícil salir a realizar coberturas e informar sobre la protesta social, porque el sector de la prensa en contextos represivos está sufriendo muy fuertemente el ataque de las fuerzas policiales, con lo cual hay periodistas heridos, fotógrafos y fotógrafas heridas o que han sido detenidos en las últimas manifestaciones. Los medios públicos están frente a una amenaza permanente. Hubo una gran cantidad de despidos. La agencia Telam, la mitad de su personal terminó, resultó, digamos, saliente con retiro voluntario, digamos, pero también la agencia Telam se ha transformado ahora, muy recientemente, ayer, en una agencia de publicidad estatal con mucho menos personal que va a ser redistribuido en radio y televisión argentina. Es decir, tenemos un escenario donde la política del gobierno de Milei, centrada en la liberalización absoluta, la idea de autorregulación y la no intervención del Estado está haciendo estragos, ¿no? A esto sumémosle las políticas en el Inca, que también están absolutamente frenado todo lo que es fomento, es decir, que todo lo que tiene que ver con la construcción de la soberanía audiovisual, de una identidad nacional, del desarrollo y fomento, digamos, en las distintas esferas culturales, todo está frenado.
con lo cual exige que nos sentemos a pensar de qué manera destrabar esto, de por qué lugares dar discusiones y también prepararnos para pensar otro tipo de medidas y de políticas públicas que podamos llevar adelante en otros contextos menos agresivos para el sector. La concentración favoreciendo a los grandes medios y o, te pregunto, también con redes con las que el presidente y el gobierno en general y estos tiempos que corren parecen sentar muy bien, ¿hacia qué tipo de comunicación vamos con esta política que se está implementando de desfinanciamiento de un montón de líneas, de fomentos, de concursos, de acompañamiento y de desarrollo de propuestas en los territorios? La verdad que el camino al cual estamos yendo es el de la ley de la selva. Esperemos que no sea así, esperemos que podamos intervenir para frenarlo, para transformarlo, pero lo que se ve ahora es que esta suerte de espacio, digamos, de las redes sociales gobernadas por el algoritmo, donde hay plataformas de distribución de contenidos que no pagan ningún impuesto, que está completamente atrás respecto de las mismas normativas en Europa o en Estados Unidos. O sea, acá prácticamente no hay ninguna normativa que regule lo que se llama OTT, plataformas over the top, como por ejemplo Netflix, Spotify, Amazon, bueno, todas las de video. Bueno, estamos en un escenario de ese tipo. ¿Cuál es el resultado de ese escenario si esto se profundiza? La mayor centralización, la mayor concentración, la ausencia total de cualquier voz alternativa que no tenga, digamos, la ausencia de cualquier posibilidad de juego para los actores más chicos dentro del sistema de medios. O sea, quien no tenga plata no va a poder hablar. Entonces, creo que la afectación a la democracia es fuertísima, con lo cual, bueno, son parte de las preocupaciones que nos reúnen a varios y a varias que venimos pensando en estos temas desde distintas perspectivas, pero que entendemos que es necesario juntarse a pensar de común una estrategia que nos permita salir a dar la discusión y acompañar todas las luchas que se vienen llevando adelante este tiempo. O sea, recordemos que en TELAM hay una guardia, una carpa permanente de periodistas en la puerta de una de las sedes, que viene resistiendo su desguace y que necesitamos rodear de toda la solidaridad. Entonces, creo que es necesario ya construir las herramientas que nos permitan avanzar, digamos, en este contexto, teniendo en cuenta que ha cambiado el escenario y que entonces tenemos que diagnosticar y pensar políticas para este momento histórico. De ahí la convocatoria para este jueves. Recordanos a qué hora y quiénes están convocando. Está convocándose a las 5 de la tarde en Santiago del Estero 1029, en el aula 300, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el contexto del Frente del Cultural Federal. Es un espacio que tiene el acompañamiento de las tres centrales sindicales, las dos CTA y la CGT, donde intervienen compañeros y compañeras de todas las provincias del país y donde las secretarías de cultura tienen su representación, donde hay compañeros y compañeras del ámbito legislativo que también vienen participando. Con lo cual, bueno, en ese contexto, dentro de la jornada que vamos a llevar adelante en Capital Federal, específicamente del sector comunicacional, vamos a intentar hacer un aporte con los distintos sectores, digamos, que venimos trabajando y coordinando, entre ellos sectores de la universidad, sectores de los medios comunitarios, sectores de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Bueno, vamos a encontrarnos a reflexionar de común y sobre todo a pensar posibilidades de intervención que nos permitan salir de este momento, que nos permitan resistir alguna de las conquistas, por lo menos las conquistas más importantes, defender todo lo logrado hasta ahora y también avizorar un futuro mejor.